Nuestro sector, la verdad es que ha sido un sector, entre comillas, sorprendente. Yo hablo del sector de la tecnología y dentro de la tecnología de una parte muy específica que es la ciberseguridad. En este tiempo que llevamos confinados, llevamos muchos de nosotros, llevamos 40 días, más de 40 días ya encerrados en casa, trabajando desde casa, lo que hemos visto es que el sector tecnológico es un sector que en muchas empresas donde estaba muy desarrollado, pues les ha permitido dar un salto a ese hiperespacio, ¿no? A trabajar desde casa de forma relativamente cómoda y con garantías. Pero hay muchas empresas que no estaban preparadas para esto. Simplemente en los temas de esto que se habla de la transformación digital, que muchas veces se confunde con digitalización, no es lo mismo. Dice, pues no estaban preparados, no tenían las infraestructuras preparadas para un salto tan brusco y en tan poco tiempo. Al final, yo en todo este tiempo, lo que he visto es que nos hemos tenido que amoldar a una nueva forma de trabajar, sobre todo el trabajo de oficina, evidentemente no el trabajo de campo, pero sí el trabajo de oficina. Hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas de videoconferencia, a utilizar los grupos de trabajo, a utilizar herramientas de comunicación que yo creo que sobre todo el personal directivo no estaba acostumbrado a utilizar. Preferían siempre las reuniones one to one, las reuniones digamos, presenciales, pero nos hemos tenido que acostumbrar. Digamos, de la noche a la mañana. Muchas empresas lo han hecho bien, pero ha habido muchas que han tenido que bajar todas sus barreras de seguridad, ¿no? Y que han tenido que saltar a ese hiperespacio, pues de una forma muy arriesgada. Lo que hemos visto en el ámbito de la ciberseguridad es que, digamos, los equipos de hacking, los ciberdelincuentes, lo que han hecho es aprovechar todo esto pues para evidentemente poner en jaque a todas esas infraestructuras que no estaban preparadas. Hemos visto un incremento masivo digamos, de campañas de phishing, campañas de malware, incluso algunas yo diría que tienen que ser llevadas a cabo por desalmados, ¿no? Porque incluso en esta época donde estamos viendo que servicios sanitarios son tan importantes, pues han afectado muchísimo a los servicios sanitarios. Con lo cual, yo lo que veo es que tenemos que aprender esta lección. Dice, la tecnología está con nosotros para quedarse y es más, yo diría que es una herramienta maravillosa para poder seguir desarrollando nuestro trabajo, digamos, en condiciones. Tenemos una tecnología en un grado de avance en España maravilloso. Nuestras redes, los operadores están dando muy buen servicio, están aguantando el tirón este con una calidad bastante buena. Y lo que yo creo es que no estábamos todos preparados de la misma manera para pegar este salto. Una de las cosas que me ha hecho pensar a mí mucho este nuevo entorno es, yo siempre vengo diciendo que esto de la sociedad esta del siglo XXI virtual que hemos montado es un sistema gigantesco y está todo conectado. Hoy, muchísimo más. Hoy lo que me estoy dando cuenta es que incluso un hogar, el mío incluido, un hogar donde estás pasando 40 días o estás teletrabajando, además con proyectos algunos de ellos sensibles o con información que puede ser delicada, dice, pues tienen que tener un entorno de seguridad que nunca habíamos pensado en ello. Con lo cual, reflexión para después de, tenemos que mirar esto, tenemos que mirarlo y mirarlo bien, tenemos que hacer, perdón, que nuestro entorno de trabajo, incluso en casa, si es que trabajamos en casa, sea un entorno de trabajo seguro. Y eso, en este momento, tal y como estamos, en la mayoría de las compañías que no son tecnológicas, te aseguro que no son seguros los entornos de trabajo. Lo que estamos viendo son vulnerabilidades a nivel de empresa, muchas, pero es que a nivel de hogar, las mismas o más. Y al final, como todo es un gran sistema, los ciberdelincuentes atacan a los sitios más vulnerables. Dice, es un gran sistema y yo voy saltando de un sitio para otro. Con lo cual, si tengo que lanzar un ataque contra una compañía, pues a lo mejor me voy a la casa de los directivos directamente, no tengo por qué ir a una compañía, ¿vale? Entonces, para pensar después, tenemos que intentar explicar de forma muy sencilla cómo mantener un entorno de trabajo razonablemente seguro en casa. No tiene ni siquiera por qué ser complicado. Si lo único que hay que saber es unas cuantas normas o pedirle a alguien que sepa que me ayude a instalar un router de forma segura o una VPN en casa de forma segura, incluso los propios servicios de informática de las empresas. Es decir, las fronteras de seguridad que antes utilizábamos para proteger activos, esas desaparecieron. Ya no están en la compañía, ya no están en la sala de ordenadores de la compañía. Están en nuestro bolsillo, en el móvil, están en nuestra casa. Dice, con lo cual, tenemos que replantearnos un poco cómo vamos a utilizar la tecnología en una nueva normalidad que están diciendo que no va a ser como la anterior. Están diciendo que esto
es posible que se repita más adelante otra vez, es posible que incluso en los cursos universitarios que vienen pues haya una carga lectiva, digamos, remota mayor. Dice, se barajan muchas posibilidades, pero lo que es evidente es que las cosas ya no van a ser como antes. Por tanto, el escenario post-pandemia tenemos que mirar desde el punto de vista tecnológico, es de lo que yo estoy hablando. Tenemos que hacérnoslo mirar y mirar un poco cómo va a ser el funcionamiento de nuestra empresa e incluso de nuestra casa como parte de esa red extendida que puede llegar a ser nuestra empresa. En definitiva, que tengamos mucho cuidado. Ahí está habiendo muchos incidentes, ¿eh? Muchos incidentes, muchas campañas, campañas modernas. Aparte del fraude del CEO que todos conocemos, los ataques de ransomware cada vez son mayores. Al final ya uno se sorprende incluso de los incidentes de ransomware que está oyendo en empresas pequeñas con rescates que están pidiendo, que a veces te tiras la mano a la cabeza. De una empresa pequeña le piden 50.000 euros por rescatar su servidor. Cuando dices, pero ¿dónde estamos llegando? Dice, y si no dan esos 50.000 euros, no devuelven, digamos, el control. Y algunas empresas incluso se plantean pagar. Digo, yo quiero hacer una recomendación desde aquí. No paguéis, por favor. Y básicamente porque por dos motivos principales. Uno, porque es un delito. Digo, pero bueno. Dice, dos, porque cuando uno accede a este tipo de chantaje, forma parte de una lista de los que acceden a este tipo de chantaje. Y desgraciadamente la tecnología va a seguir con nosotros y además evoluciona diariamente y habrá nuevas vulnerabilidades y nuevas campañas de ransomware, con lo cual seremos objetos, si hemos sido de esos que hemos pagado, de más campañas para sacarnos el dinero, básicamente.